Surah y los mandatos del Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaykum wa adama Allah wujurikum wa musibatikum. Cada año con el advenimiento del sagrado mes de Muharram, nuestros corazones se ensombrecen y se preparan para manifestar nuestro duelo por la tragedia que tuvo lugar en la décima jornada de dicho mes en Karbalá. Ningún corazón sano que albergue amor hacia el enviado de Dios y su bendita familia puede mantenerse ajeno e indiferente al recuerdo de la matanza de Imam Hussein, alayhi salam, y de sus compañeros a manos de los hijos de la hipocresía. Y es natural que en esta fecha el dolor y la tristeza hagan aflorar las lágrimas y los lamentos, pues el llanto sincero es muestra inequívoca de que nuestro corazón siente de verdad amor por al-Hussein, alayhi salam, y sus compañeros, y agradecimiento por su sacrificio. Este dolor, sin embargo, no puede nublar nuestro intelecto, pues Asura es también una escuela en la que quedaron registradas con letras de sangre lecciones éticas para la eternidad. Ciertamente la revolución husainí tenía unos objetivos. El imán, además de oponerse a la tiranía y a la falsedad que representaba el gobierno ilegítimo del maldito Yazid bin Muawiyah, pretendía en primer término despertar a la comunidad de su abuelo el enviado de Dios, Salihad alayhi wa alihi, del letargo inducido por los dirhémenes y por los dinares del despótico califato de Banu Umeya. Los musulmanes, seducidos, como decimos, por las prebendas materiales que recibían de la maldita estirpe de Abi Sufyan, habían desdeñado el legado que les había dejado el enviado de Dios, Salihad alayhi wa alihi, el libro de Allah y su bendita familia, alayhi salam, que eran el único asidero para transitar con seguridad por la senda de la salvación. Habían olvidado las palabras de Muhammad: Inni tarik fikum al-thaqalain, kitab Allah azza wa jalla wa idrati, kitab Allah habal mamdud min as-samaa ila al-ar wa idrati ahli bayti. وإن اللطيف الخبير أخبرني بهما أنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض فأنظر كيف تحلفوني في حمار. Ciertamente dejo entre vosotros las dos cosas preciosas, el libro de Allah poderoso y majestuoso y mi descendencia. El libro de Allah es una soga que pende del cielo hasta la tierra, y mi descendencia, la gente de mi casa. Y el sutil y el informado me ha comunicado que ambos no se separarán hasta que retornen a mí en la fuente. Mirad cómo discrepáis de ellos después. Bien. El enviado Allah, salli Allah alayhi wa alayhi, había enfatizado con estas palabras la indisoluble unión entre la revelación y su bendita familia, alayhi salam, pues ellos eran los herederos de su tradición y de su ciencia, de su conocimiento. Pues la herencia de los profetas es el conocimiento. Pero la umma desdeñó estos tesoros, enfrentándose abiertamente a Imam Ali, alayhi salam, retirando el apoyo a Imam Hassan, alayhi salam, y permitiendo que se coaccionara a Imam Hussein, sea sobre todos ellos la paz. Cuando se alza el Hussein, alayhi salam, el libro de Allah era interpretado por exégetas falaces, sabios cortesanos que por una sucia recompensa mundana alteraban el sentido de las aleyas para justificar el gobierno despótico y la vida disoluta de los gobernantes. Estos gobernantes, cuyos méritos estaban entre la gente del fuego, Yazid, hijo de Muawiyah, hijo de Abi Sufyan, el mayor enemigo del Islam, y Dahin, la comedora del hígado de Hamza, león de Allah y de su enviado, Marwan ibn al-Hakam,
que arrojó inmundicia sobre el profeta, sal de Alá, Leijiwalihi, cuando éste rezaba y fue la única persona que mereció ser ejecutada en Badr. Al-Walid bin Ataba, el gobernador de Kufa, que dirigía la oración embriagado, y cuyo padre fue enviado al infierno por la espada de Amir al-Muminin. Estos personajes eran esclavos de sus bajas pasiones y, consecuentemente, estaban transformando el Islam en una suerte de doctrina vacía cuyos mandatos solo podían ser interpretados a conveniencia de la élite gobernante. Ante esta situación, Imam Hussein alayhi salam, que era el encargado de sostener el estandarte de la verdad que había portado su abuelo, el enviado de Allah, su padre Amir al-Muminin y su hermano al-Hasan, sobre todos ellos la paz y las bendiciones, debía alzarse para enseñar a esta comunidad adormecida cuál era el sentido de las aleyas coránicas, cuál es el comportamiento exigible a un creyente, cuál era la verdad y cuál la falsedad. En definitiva, y como veremos, todas las acciones que realizó, todos los pasos que dio en pos de su glorioso destino, están refrendados por los mandatos contenidos en las aleyas del libro de Allah. Pues como hemos visto en el hadith de Az-Zaqalain, la acción de un imán nunca está separada de las enseñanzas y los mandatos implícitos en el libro de Allah. Sometimiento a Allah y renuncia a los falsos ídolos y a los tiranos. Conocemos por la revelación coránica que en toda comunidad creyente se ocultan hipócritas e incrédulos que aprovechan la ausencia de los líderes naturales de los creyentes, los profetas y los sucesores de los profetas, los imames, para volver a imponer los valores propios de la incredulidad, la soberbia, la arrogancia, el brillo del dunya, etc. Esto es lo que aconteció a Banu Israel cuando Musa, alayhi salam, se ausentó de ellos por haber sido convocado por su señor. Ellos maltrataron al califa del profeta de Allah, que era su hermano Harún, alayhi salam, fundieron sus joyas y dieron forma a una estatua que le dieron la forma de un becerro, alegando que este era su dios. El enviado de Allah profetizó que su comunidad también abandonaría la creencia en la verdad absoluta que es Allah y erigiría su particular becerro. Estas son sus palabras: Likul umma ijilan wa ijil ummati ad-dinar wal dirham. Para toda comunidad habrá un becerro, y el becerro de mi comunidad es el dinar y el dirham. ¿Puede alguien poner en duda la veracidad de las palabras del enviado de Allah? ¿Puede alguien negar que los tiranos de Banu Umayya gobernaban gracias al apoyo que compraban con dinares y con dirgémenes entre quienes en otro tiempo habían seguido al enviado de Allah, salía la ley igual? Ellos habían olvidado la verdad. Habían maltratado a los legítimos representantes del enviado de Allah y se complacían adorando a su becerro de monedas de oro y de plata. Cuando Yazid, la falsedad encarnada, ordena al gobernador de Medina, al-Walid, que someta al Hussein, alayhi salam, a su ilegítima autoridad, este se niega, siguiendo el mandato coránico que exige a los creyentes alejarse de los falsos ídolos, pues la única autoridad válida para un creyente es Dios. Allah, Allahu Ali, alladina amanu, yuhrijuhun min al-zulumat ilan-nur, walladina kafaru, awliyauhum at-tagutu, yuhrijunahum min al-nur ilan-zulumat, ulaika ashabu al-nar, hun fiha khalidun. Dios es el protector y amigo de quienes creen, los saca de las tinieblas hacia la luz, y quienes descreen, sus protectores son los falsos ídolos, que les sacan de la luz y les llevan a las tinieblas. Y esos son la gente del fuego que estarán en él eternamente. Ciertamente el posicionamiento de nuestro imam, alayhi salam, negándose a aceptar la autoridad tiránica, refrenda los dos bandos que son descritos en esta ley. Alladina amanu yuqatiluna fi sabilillahi
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. Aquellos que creen combaten por la causa de Allah, y aquellos que descreen por la causa de los tiranos. Combatid pues a los aliados de Satán, ciertamente la intriga de Satán es débil. Ordenar el bien y vetar el mal. Este mandato reiterado en el Corán implica que las enseñanzas islámicas exigen acción. No puede el creyente mantenerse pasivo ante una injusticia. Y por ello, Husayn alayhi salam no solo se niega a someterse a la tiranía y permanecer en Medina, donde contaba con el apoyo y la protección de su clan Banu Hashim, sino que marcha hacia Kufa, cuyos habitantes le habían prometido su apoyo y lealtad para oponerse al gobierno ilegítimo de Damasco. وَالْتَكُنْ مِنْكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Y surja de entre vosotros una comunidad que exhorte al bien y ordene hacer lo correcto y vete el mal. Estos son los triunfadores. Abandonarlo todo por la causa de Allah. Alá exige que el creyente abandone su hogar, su familia, su hacienda y hasta su propia vida para cumplir con los objetivos de la revelación. Quien no lo haga, habrá preferido la vida mundana a la otra. Husayn alayhi salam es plenamente consciente de esto y se apresta a salir de su hogar en Medina. Qul in kan aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun aqtaraftukum wa tijaratu tahshawuna kasadaha wa مساكين ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. دي. Si son vuestros padres y vuestros hijos y vuestros hermanos y hermanas, esposas y parientes y vuestras posesiones que habéis obtenido y vuestros negocios cuyos beneficios podéis perder y vuestras viviendas que os complacen os son más queridas que Allah y su enviado y que la yihad por su causa, esperad que venga Allah con su mandato. Allah no guía a la comunidad transgresora. Husayn alayhi salam abandona su hogar y sabe que sus hijos, sobrinos, hermanos, todos sus parientes y amigos que le acompañan serán sacrificados por la causa de Allah. Pero eso no le impide cumplir con su deber, pues cumplir con el mandato de Allah y seguir el ejemplo de su abuelo, el enviado de Dios, Salih alayhi wa alihi, exige abandonarlo todo sin dudar. Paciencia. Cuando la caravana de Husayn llega a la llanura de Karbalá, es rodeada por el ejército enviado desde Kufa por el maldito Ubaidallah ibn Ziyad, que bloquea la marcha y le impide acceder al agua del río Éufrates. Permanecen varias jornadas padeciendo sed, pero con entereza y paciencia, pues según el enviado de Allah, Salih alayhi wa alihi, la paciencia es la mitad de la fe. As-sabr nafsu al-iman. Y Allah llamó imames a los creyentes de entre Banu Israel que fueron pacientes. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Y de entre ellos pusimos imames que les guiaron según nuestro mandato y fueron pacientes cuando fueron pacientes y tuvieron certeza en nuestras señales. Aceptación de la prueba divina. Wa lanabluannakum bishay'in min
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Y os probaremos con algo de miedo, de hambre y pérdida de propiedades y de vidas y de frutos, y albricia a los pacientes. Alladina ida asabat hum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aquellos que cuando padecen una desgracia dicen: ciertamente somos de Allah y a Allah retornaremos. Ulaika alayhin salawatun min rabbihin wa rahmatun wa ulaika hum al muhtadun. Esos son los que reciben las bendiciones de su Señor y la misericordia, y esos son los que están guiados. Sabemos que cuando Allah ama a un siervo, le prueba con el padecimiento para que alcance el grado de plenitud más absoluto. Y por ello, los siervos que con más dureza han sido probados han sido los profetas y los auliá, pues ellos son los guías y referentes de sus comunidades. Sabemos también que Allah no prueba a las criaturas sino en función de su capacidad. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. No carga Allah a un alma sino según su capacidad. Allah probó la fidelidad y obediencia de Ibrahim alayhi salam, ordenándole sacrificar a su querido hijo Ismael. Ibrahim probó su obediencia y en el último momento Allah ordenó a Jibril que detuviera la mano de Ibrahim, y padre e hijo pudieron celebrar, regocijarse con la misericordia de Allah y ofrecer un sacrificio en su honor. La prueba de Imam Hussein alayhi salam nos muestra la capacidad y la dignidad de su alma. Él se hace acompañar de toda su familia para salvar al Islam, para revelar la verdadera naturaleza de los hipócritas que gobernaban la comunidad de su abuelo. El enviado de Dios, salli alayhi wa alihi, tiene que soportar la visión de sus seres queridos masacrados, de su hermano Abbas, cuyos brazos fueron cercenados cuando intentaba llevar agua al campamento de del imán y sus acompañantes, de los hermanos del resto de hermanos de Abbas, Abdullah, Uthman, Jafar, Abu Bakr, de su hijo Ali Akbar, por quien Hussein, al verle mortalmente herido, dijo: oh Dios mío, eres testigo de que hoy he sacrificado el ser que más quiero en este mundo por la causa de la justicia y la verdad. De su hijo Abdullah, un bebé cuya garganta fue atravesada por una flecha. De Qasim, su sobrino, hijo de Al-Hasan alayhi salam, un apuesto muchacho cuyo parecido con su padre y con el enviado de Allah llenaba de lágrimas los ojos de la gente. Y de otros dos hijos de Al-Hasan que le acompañaban, Abdullah y Abu Bakr. De sus primos, hijos de Aqil y de Abdullah, de todos sus acompañantes, leales compañeros del imán, y algunos incluso veteranos compañeros de su padre Imam Ali alayhi salam. Todos ellos fueron martirizados ante los ojos de nuestro imán. Él sacrifica por la causa divina todo lo que tiene su corazón. Muestra la certeza de su fe sin dudar ni un momento, pues sabe que sus hijos, hermanos, sobrinos y compañeros caídos serán recompensados por Allah. Inna Allah ashtara al-mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. En verdad Dios ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes, porque para ellos es el jardín. Serenidad. Tras sacrificar por la causa de Allah todo aquello que le es querido, Imam Hussein alayhi salam marcha contra el ejército opresor, pues sus últimos momentos en este mundo deben ser una última lección de bravura y de serenidad. Carga con determinación contra ellos, y ningún hombre de ese grupo opresor se atreve a cruzar la espada con la suya.
Todos huyen y desde la distancia le lanzan multitud de flechas. Solo cuando el bendito cuerpo de Al-Hussein está cubierto de saetas, ellos, cual hienas ante un león herido, se acercan y le dan muerte. En este momento se refrendan las palabras de Dios, pues según el consenso de los exégetas, las tres últimas aleyas de Surat al-Fajr son para Imam Hussein. Ya ayyatuha al-nafsu al-mutmainatu irji ila rabbiki radiyatan mardiyya fa'udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh alma serena, regresa a tu Señor, complacida de Él y Él complacida de ti. Entra pues entre mis siervos y entra en mi jardín. As-salamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala aulad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.